De Copeco, Alberto. Bueno, allá estamos viendo la parte de atrás de nosotros, Evangelina, televidentes de Noticieros hoy mismo, negro, oscuro, ya se nota que viene el agua. ¿De qué sectores estamos hablando, Alberto? Sí, muy buenas a todos los televidentes, así es. Estamos teniendo una vaguada en altura, que eso es sinónimo de lluvias y chubascos para el día de hoy en la región norte del país y la parte occidental, y específicamente para San Pedro Sula. Ya hay registro de precipitaciones en el sector norte, y eso incluye para Puerto Cortés en la parte de Travesía, y también tenemos reportes de lluvias muy fuerte en el municipio de Tela. Incluso en esa zona hay registro de actividad eléctrica intensa. Aquí en San Pedro Sula, ya pues en la parte que estamos viendo, en la parte de atrás, esa es parte ya de Puerto Cortés. Esa zona es la parte norte, y esa nubosidad está llegando hasta San Pedro Sula. Inclusive en la parte del Merendón, muy cerca de Cuyamel, están también registrando algunas precipitaciones. Y aquí en San Pedro Sula vamos a tener un ambiente para las próximas horas con temperatura relativamente fresca, pero ya al final de la tarde y las primeras horas de la noche se nos pueden presentar lluvias y chubascos moderados con presencia de actividad eléctrica. 24 horas. En el transcurso de la noche vamos a tener precipitaciones. El pronóstico está para 24 horas y es probablemente que en horas de la madrugada se presenten algunas lluvias también. ¿Algún tipo de alerta para las personas que viven a los alrededores del río Chamelecón y Ulúa? Mire, todavía no estamos alertados, estas lluvias son manejables, pero recordemos que estamos dentro de la temporada lluviosa, estamos dentro de la temporada ciclónica, la temporada de huracanes, y ya le hacemos un llamado a la población a mantenerse pendiente de los medios de comunicación y de las notificaciones oficiales de Copeco. Para ir finalizando, ¿hay algún riesgo de algún huracán de estos que están ahorita en el Atlántico y en el Pacífico que represente algún riesgo para nuestro país, Alberto? Mire, esa pregunta es muy importante, licenciado, porque aquí en la zona norte anda circulando un video de desinformación, que ya pronto, los próximos días, tenemos un huracán sobre el país. Eso es totalmente falso. El tormenta tropical Franklin se encuentra en este momento desplazándose hacia República Dominicana, y gracias a la vaguada en altura que estamos teniendo sobre el país, le está haciendo un bloqueo. Por eso no se acercó a Centroamérica la tormenta tropical. Así que vamos a estar tranquilos, no hay que estar... hay que estar en calma, pero sí vigilantes. Bueno, muchísimas gracias. Ya se empieza a sentir en varias zonas de San Pedro Sula, ya hay chubascos en este momento. Va a estar relativamente fresco este día aquí en San Pedro Sula y en municipios aledaños. Compañera, volvemos con usted hasta Tegucigalpa.